como gerente zonal del Banco Nación, queríamos comunicarles el relanzamiento de la línea 600, que es una línea de crédito para emprendedores que el Banco Nación tiene y que ha sacado aproximadamente hace un año y medio, y también el reciente lanzamiento de la reglamentación 610, que es una línea para pequeños y micros emprendedores de cualquier tipo de actividad, que no solamente tienen la característica de poder ayudar a que un emprendedor o un comerciante pueda tener la accesibilidad al crédito para un capital de trabajo, para una inversión, sino también que está apuntada a aquellas personas que no en la actualidad puedan tener una condición fiscal o impositiva vigente, es decir, que tengan algún tipo de ingresos justificables. Esto allana el camino a muchos emprendedores que tienen ganas de crecer, de expandirse, de iniciar un proyecto y que a lo mejor no tienen ingresos demostrables o justificables en la actualidad. El banco, a través del desarrollo de una herramienta interna y la validación de ciertos datos que se generan, se puede lograr la determinación de un ingreso para los mismos. Eso no significa que el banco fomenta el no blanqueamiento de ingresos, sino que ayuda en esta primera etapa para que esos emprendedores puedan tener o lograr una asistencia crediticia, pero obviamente desde ya que los impulsa y les exige con posterioridad a que realicen su justificación y sus inscripciones tanto en la parte fiscal como en la parte impositiva. ¿Qué montos son los que se otorgarían? Los montos van variando de acuerdo a la determinación, atento a que, como comentábamos, también tenemos, son dos o tres líneas las que tenemos para este tipo de emprendedores, y los montos varían, pueden ir desde 30 mil pesos hasta 500 mil pesos, de acuerdo a que si tienen ingresos o no tienen ingresos, y en el caso de registrar ingresos o sumar ingresos, va a depender obviamente de eso también. Las tasas varían, no son fijas, sí tienen que ver con el mayor o menor grado de formalismo que pueda tener la persona. Naturalmente las tasas más altas son cuando son más riesgosos los proyectos, pero el ánimo, y un poquito lo novedoso de esto, es que el banco se anima a abordar un segmento inédito que no lo había hecho con anterioridad, y que una vez que la persona accede a una asistencia crediticia hay una obligación de acompañamiento por parte del banco, que esto no es lo que ha sucedido con anterioridad. Y hoy sentimos que es una tarea realmente importante, acompañar al emprendedor en sus temas financieros, y no siempre es el que sí, sino el advertir por dónde ir caminando.